este cartel. Yo te voy a decir, podés empapelar tu casa, hermano. No, pues estamos al aire. Bueno, está Dani en exteriores, adelante. Respetamos los puntos, respetamos los signos de pregunta, de admiración. ¿Sabemos leer con pausa? No. En realidad, ¿sabemos leer? No. ¿Qué leemos? ¿Sabemos comprender? ¿Sabemos comprender lo que leemos? No, profesor. Bueno, ¿nos todo está eso, examinando? Todo eso acá en la Plaza 25 de Mayo, plan de lectura. Vamos a acercarnos un poco a quinto grado de San Vicente de Paul, que están leyendo. Y le vamos a ver en vivo. A ver. Ahí está la seño. ¿Qué pasa en el otoño? Ahí. Resulta que puede ser, nos podemos imaginar, con un momento de la vida. ¿Eh? La primavera es el nacer, ¿no es cierto? Cuando nacen las flores, cuando nace lo verde. El verano, que es cuando hace calor, las frutas, ¿cómo están? Dani, contanos un poco. Bueno, esto es el quinto grado de San Vicente, sí. Bueno, vamos a ver acá acercarnos a un niñito a ver si podemos hacerle leer un texto. Claro, lo que en vivo. Ellos tienen que leer o de sí, ellos tienen que actividad. es un plan de lectura para hasta las 12 y de todos los niveles, digamos, ¿no? Ahí, a ver. Pero que los chicos a ver. Hola, señor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Este qué grado es? Tercer grado de la Escuela Misericordia. Bueno, vamos acercando a una niña. A ver, ¿qué te tocó a vos, mami? Me tocó un increíble niño con libros. ¿Qué te gusta leer, por ejemplo, a vos? A mí me gusta leer cuentos de princesas. ¿Sí? Bueno, vos tenés que leer ahora. ¿Tenés que leer un párrafo ahí? Sí. Ajá. Esta historia de Enrique, un niño al que le encantaban los libros, pero no como a cualquier niño. Ahí nomás, porque es un poco larguito, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí está. Muy bien, lee esa nena. Muy tercer bien, grado, esta bien, nena. Muy bien. Qué ¿cómo bien. Se llama? ¿Cómo se llama la nena? Mía. Bueno, Mía. Mía, muy bien. A ver a un caballero por acá que le gusta leer, por ejemplo, a vos. ¿Qué te gusta leer? El cuento de la caserita y el lobo. ¿Cómo es tu nombre? Jeremia Néstor Miguel es Miguel. ¿Tienes tu lectura ahí o no? ¿Por qué te sacaron? A ver, métele una, a ver. Ahí. Ah, porque comparten, parece. Está muy compenetrada la lectura, Tele. Sí. Ni cinco bolillas. Jeremías Néstor Miguel. Ahí lee un poquito, a ver. ¿Cómo leería? A ver. Miela. Esta historia relata la aventura amorosa de un hombre. Que se ve que se enfrascado en una apasionada devoción frente a una dama. Junto con el encuentro de ese hombre con un perro que pasaría a ser su compañero. Más adelante, en la historia del engaño y la pasión. Muy bien. Estaría faltando práctica, ¿eh? Sí. Muy bien, ahí estamos en vivo, en directo, estamos viendo en la tele, ¿viste? Excelente. Práctica. Lean, traele un libro al que lean. Que lea Brites. Voy a leer. Yo era primer lector de primer grado. Me destaqué por la lectura. A ver, ¿qué dice el libro? A ver, esta nena vamos a leer. Que lea Brites. Dice, el increíble niño come libros. Esta es la historia de Enrique, un niño al que le encantan los libros, pero no como a cualquier niño puede gustarle. Un día, mientras tenía en una mano una paleta y en la otra un libro, Enrique distraídamente probó el libro. Notó que le gustaba, y aunque tenía sus dudas, decidió comerse primero una palabra. Y sigue. Luego de un par de días se había comido un libro entero. Implicablemente, él
conocimiento que tenían los libros llevaban al cerebro de Enrique, y pensó que con esto un poco tiempo podría ser la persona más lista del mundo. Ahí está bien. Guillermina. Ahí le hicimos un poquito al comienzo y después Guillermina lo completó su cuento, que es ahí, ¿no? Bueno, tenés ahí chicos de la Escuela San Vicente, del Colegio Misericordia. Sí, ahí, acá en en esta maratón de lectura, por ejemplo, ahí le vemos al aseño, le hizo leer al aseño el Colegio San Vicente a todas las madres. Ah, está ahí bien. A todas las madres le dio un texto para que lea, ¿no? ¿Y cómo anduvieron? Bien, bien. Llamaron me a encanta chicos, ya. Mire, me encanta ya un poquito más para terminar, Cristina. Sí. Esos libros que están colgados ahí por el árbol, mire. Me hace acordar el campo. Ahí, vamos a acercar un poquito. Esto es la maratón de lectura y es todo el día, hasta las 5 de la tarde. Ahí vio, mire, estamos acercándonos. Yo no veo nada, Dani. ¿No ves nada todavía? No. Vamos más rápido entonces. No nos da la previsia ni nada todavía. Claro, somos gente. No se olvide que todo. Ah, ahora sí. Ahora ve, ¿vio? Ah, está todo decorado el árbol. Este es impresionante la decoración que tiene, mire. Qué lindo. Así te da ganas de leer, mira. ¿Y se pueden sacar de ahí o eso? Que seguramente se puede elegir y leer, ¿no? Y después se lo vuelvo a dejar, mirá vos. A ver, vamos a acercar un poquito, por ejemplo, a usted. Chicas de estudio, usted, Tere y Cristina, ¿qué le gusta leer, por ejemplo? ¿Le gusta leer Vida de perros, Sueños? Qué lindo. Gallina hambrienta. Ay, ese para arriba que no está ganando nada. ¿Vio? Y usted va eligiendo el libro y ahí va. Qué lindo. Está lindo. Había una vez. Truz. Y colorín colorado. Una bruja y un lobo. Bueno, gracias, linda actividad, Dani. Y vivieron felices por siempre. Muy linda, sean felices. Y con el color de este cuento se acabó. Y este móvil ha terminado. Y este móvil terminó. Está bien. Bueno, ahí está, lindo día también en la plaza, se ve, para hacer actividades al aire libre. Qué lindo los chicos de las escuelas puedan salir a las plazas que les quedan más cerca y estar, no sé, me gusta. Bueno, pero llegó el momento literario también y hoy tenemos una persona más que va a participar. Me gusta. Claro, culturizando a...